Tenemos un problemilla. Manteneos a la espera. ¿Quién ha hecho saltar a esta ricura? ¿Todo despejado? Todo despejado.
Culo, no te pegues tanto. Aquí Alfa 5 informando. Todo despejado, capo. Señales. ¿Cuánto llevas trabajando aquí? Oye, ¿dónde te crees que vas? ¡Tú! ¡Alto!
Mira, colega, has tenido tu oportunidad. ¡Tú! Central, tenemos un problema. De acuerdo, cambio. Zona segura. ¿Has intentado reiniciarlo? Sí. ¿La lucecita verde del módem está parpadeando? Sí, esa que pone ADSL. Podemos confiarnos. Las órdenes son que estemos alerta. Ya lo sé, relájate. Tenemos este sitio bien controlado. Tú echa un vistazo. ¿Qué diablos? ¿Quién anda ahí tocando la... ¿Qué ha sido eso? Ve a investigar, ¿quieres? Aquí hay algo raro. Será mejor que revise la zona. Thank you.
llegamos tarde al informe. ¡Mierda! Oh, todavía podemos llegar, ¿no? Más nos vale intentarlo. Alfa 4 informando. No hay señales de nada. Cambio. ¿Dónde lo he visto yo antes? De carro, pero también sé que sois profesionales. Comprendéis que los negocios son lo primero, y al estar en Defcon 1, no hay otra cosa más que negocios. Tenemos una tropa Delta que hará que Kao se divierta, y nos han prometido fotos de la tarta. Esta noche no tendremos tarta, chicos, pero el equipo Alpha no necesita ninguna. Ya tenéis vuestras tareas, ahora es... ¿Cómo va eso, socio? ¿Qué ocurre aquí? Tío. Sí, ¿qué pasa? Tenemos que hablar. Sí, demos un paseo. Debes dos de los grandes, ¿no? Ya puedes tener listos los billetes de 100. Los tendré tras el combate. He apostado dos machacantes a Sánchez y eso es dinero garantizado. ¿Quién te ha prestado? Mi chica me ha avalado. ¿Tu chica? ¿A ti qué más te da? Te pagaré y en paz. No debes ir a verla a ella directamente con tres más. No te quiere más. Cobraré en cuanto Sánchez marcará. Te pagaré lo tuyo, saldaré la deuda y comeremos todos perdices. ¿Vale? Thank you.
¡Malditas! Dexter Industries. Probablemente den trabajo a la mitad de Howe. El pueblo está comprado y Blake Dexter es quien firma los cheques. A Victoria la retienen contra su voluntad en algún lugar de la fábrica. Tengo que darme prisa. ¿Quién es el del traje? No sé, será un cliente muy serio. Obviamente, pero a ver, a mí me suena. Yo le dije, con traje y todo. Ahora que lo dices, sí que me suena de algo. Pues será, no sé, algún negociador de paz o algo así. Creo que lo he visto en la portada de una revista. Sí, sí, intentando negociar la paz en Sudamérica o un rollo de eso. ¿Qué hace aquí? Oye, tengo que ir a comer. Vale. Gracias.
frente a Dexter Industries. ¿Han pagado ya los mexicanos? Estupendo. Vale, empezaremos a enviar la mercancía. ¿Le han explicado a Davis cómo pasarla por la frontera? ¡Que sea una papelera! Todo parece en orden. Al colega. Aquí Alfa 5 informando. Todo despejado. Cambio. ¿Qué tal? Pasa por aquí. ¿Eres nuevo en el pueblo? Voy a echar un cigarrito, nena. Disfrútalo. No me jodas. ¿Estas minas son de verdad? Sí, son funcionales. Pero es una locura. Si estallan, nos vamos todos a tomar por culo. Nadie va a morir. Llevo años en este puesto y nunca ha pasado nada. Dexter quiere dejar claro a todo el mundo lo seguras que son estas hijas. Pero es una locura. Relájate, ¿vale? Hace falta armar la tía. Si por ensayar la coreografía de un vídeo de Michael Jackson junto a ellas, no tienes de qué preocuparte. Vale, entonces, ¿bato primero la clara o fundo el chocolate? Vale, vale. Entendido. ¿Y batir la nata y luego fundir el chocolate? Vale, entendido. ¿Importa que el chocolate fundo primero? No, vale. Entonces no me liaré. Vale, dejar que se enfríe. Sí, entendido. Y luego al congelador. Vale, estupendo. Gracias, va a quedar encantada. Sí, ya te contaré cómo sale la cosa. Vale, ya te veré. Vale, chao.